que tampoco pierde la lotería que va a cambiar según él mismo. La faz completamente de WWE. ¡Muy la vez entró con la uña y además lo puso! Están en su casa, Chicago. The following contest is a la siguiente contienda es una tenemos australianos pautada. Solo Sikoa. El equipo de Solo Sikoa y Jimmy y Jay, los Usos. Mientras más masa, más amor. Están entonces, no solamente los Usos, está el linaje en su casa, Chicago. Algo que hay que celebrar cuando va en camino Backlash por el combate de Candanga con Rundanga que nadie se puede perder el 6 de mayo. Digo, si es que tenemos anfitrión todavía, porque uno nunca sabe. Bad Bunny va a estar aquí, a lo mejor dice, mira, yo como que me arrepiento. Una cosa a la vez, primero estamos calentando motores, pero nos espera Puerto Rico para la fiesta. Y cierta fiesta empieza aquí, Latino World Order, frente a el linaje, aquí en Monday Night Raw. You already know, as soon as you feel that green. Sucede vivo. La lotería de este año verdaderamente cambiará el juego. La lotería de WWE comienza este viernes en SmackDown y continúa el lunes en Raw. Bueno, amigos, se será un combate de Candanga como Rundanga en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Cuando los campeones unificados en pareja, que no sabemos quiénes van a ser para este momento, se enfrenten a nosotros. Sí, nadie sabe qué va a pasar este viernes. O tú eres brujo ahora, chico. Oye, pero tú lo dices con mala intención. Ninguna mala intención en mis palabras. Es un hecho. Revancha del evento de la WrestleMania. ¿Qué quieres que te diga? Mira, concéntrate que vienen los oponentes. Todo Joaquín Wilde Santos Escobar. LWO Latino World Order. Te voy a ser honesto, la primera vez que escuché de esta idea y lo vi con mis propios ojos, me sentí súper orgulloso, súper contento, entusiasmado, pedí mi camiseta. Pero después de estar viendo lo que han estado haciendo, tengo mis dudas. ¿Qué le pasó a Santos Escobar? ¿Pero qué te pasa a ti, hombre? Están armando una facción aún más poderosa con el aval del propio Rey Misterio. Recobrándole y trayéndole vida nuevamente a Latino World Order. ¿Cómo no puede ser eso más que positivo? Repito, la idea me encantaba, pero al ver la practicalidad de la guarandinga y lo que ha estado haciendo Santos Escobar, tengo dudas, soy un hombre honesto y lo quiero expresar. Legado del Fantasma siempre ha sido una agrupación extraordinaria y lo he dicho 8,000 veces desde que estaban en NXT, papá, haciéndolo absolutamente todo. Y viene aquí a fastidiar al linaje, ¿en serio? ¿Y yo debo estar contento por eso? No, chico, bueno, no. Debería, sí, lo dijiste tú mismo. Sí, no, debes chico. Estar contento por eso. Por favor. Cuidado, 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 que se sabe mucho. Mira cómo sabe Joaquín Wilde. Cuidado, Jay, que esto lo ve el jefe tribal. Así es que se enciende y se enciende cualquiera. Oye, Joaquinito, ningún Joaquinito. Joaquín, no te ha estado comiendo, ¿ah? Comiendo pesas en el gimnasio. Te voy a decir algo. Este combate tiene que ser ganado por los Usos y solo porque sí. Cuando van a una revancha de un evento estelar en WrestleMania, este viernes en SmackDown, no pueden echar un paso hacia atrás. ¡No pueden! Y para colmo, sabiendo que en esta misma combinación les espera en Puerto Rico Matt Riddle, Sami Zayn, Kevin Owens. Es una gran oportunidad de demostrar que saben lo que hacen. Sí, sobre todo si es un combate, como señalaste, de relevos australianos, porque siempre la gente quiere ver un poco más de cómo pueden fungir como unión justamente los Usos con Solo. Pues bueno, aquí tendrán una demostración, porque el legado del Fantasma ha sido muchas veces comprobado como una tremenda agrupación. Y miren, otra prueba de ello. ¡Otra prueba de ello! Y un poquito más, mira, que ya mira está. Cruz. Mira Cruz, mira Cruz. Como fiscal de tránsito, dando órdenes. Por encima de la superior. ¿Y qué? ¡Tope, tope, 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 tope
Sí, sí, son buenos. ¿Quiénes son dueños del ring? Latino Pro. Son buenos, son buenos. Latino. Acompañarnos en este Raw directamente desde Chicago. Como pueden ver, tremendo combate de relevos australianos en una noche que promete muchísimo. Triple H está aquí con un gran anuncio. Está Bad Bunny, el anfitrión de WWE Backlash, y además... Miren esto. Esto merece una pausa. ¡Qué hermosura de vuelo de estos muchachos! Finalmente, tremendo topezazo de Santos. Para terminar mi idea, perdón, es que hay demasiada emoción en el aire. Se enfrentarán Cody Rhodes, la pesadilla americana. ¡Oh, tremendo de tornado! Contra su oponente Finn Balor de día del juicio. ¡Ey! ¿Qué pasó? Lo que pasó es que aquí la acción como que llegó a un alto, pero de golpe es duro. De parte y parte. Esto sigue. Hay relevo, Santos entra, también entra Jimmy, que Jay no le estaba haciendo nada. Falla el lazo, y falla el revés, y con el cortito, Santos se sirve con la cuchara grande, la mondonguera, repite la dosis. Mira Bosca. Cómo se luce. Wow, por encima de la superior, con tremenda patada. Para que quede claro. Ahora sí, con salivita y todo, el pecozón, para que aprenda. Vamos, por más. ¡Santos lo madruga! ¡Santos lo madruga! ¿Con qué rodilla lo conecta? Esquina, esquina. Segunda generación. Hijo del gran... ¡Luchador mexicano! Viene por el aire, el fantasma. ¡Y! ¡Qué vuelo hermoso! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y ahí está! ¡Qué vuelo hermoso! Irse caminando con una derrota aquí no le conviene para nada, pero cerquita de lograrlo. Mira las manos. Mira eso. Mira las manos. Maravilla. No, chico. Este tipo es demasiado. Este Santos es demasiado. Pero bueno, el combate continúa. Repito, los Usos no se pueden permitir una derrota. Bajo ningún concepto. Hay relevo. Luz del Toro por el aire. No sabemos, Triple H está con nosotros esta noche con un gran anuncio que puede menear las bases de WWE. Triple H, me estás dando miedo. Oye, cómo duele este hombre. ¡Qué plancha hermosa! Uno, y dos, y... No llega a casa la victoria. Santos como entra. Si las cuerdas estuvieran ahí solo para servir a Cruz del Toro. Es el único vestido de la ciudad. Siempre hemos dicho, este hombre de verdad se mueve con una facilidad sobre las cuerdas que de verdad parece imposible, pero lo hace. Lo fueron a buscar. Ay, ¿para qué buscaste si encontraste? ¡Urinán y Sabana portentosa del ejecutor! Mira que se estaba luciendo Joaquín, pero Cruz viene con más. No. Bloquean y lo frenan. Joaquín viene por más. No, se quedó afuera. El que está recibiendo en este momento solamente es Cruz del Toro. Joaquín creo que no regresa. No. Cruz es demasiada distancia. Cruz, piénsalo. Muy bien, señor Zapata. Se confundió. Pulsó Zapata en la caída. Dios mío. No, por favor. ¡Qué horripilante! ¡Pobre hombre! ¡Qué va! Juan D, lo siento, Cruz. Tú sabes cómo te respeto y te admiro, pero uno, y dos, y tres. Hay que anotarse siempre para el bando correcto. Y después de lucirse como se estaba luciendo, pero la victoria es para el equipo de Solo Sikoa y los Usos. Y es necesario que fuera así, Jerry. Estos hombres van a tener la revancha de un evento estelar de WrestleMania este viernes en SmackDown por los campeonatos indiscutibles en pareja de WWE. Necesitan llevar este impulso. Sin embargo, obviamente vimos movidas preciosas, pero a la larga... Cruz estaba solo. Porque Joaquín no regresó más. Y Santos ya saben cómo quedó. Y al final, Joaquín para la victoria. Y pensar que ese puede ser el cuerpo de Sami. O el de KO. Este viernes. Y después, con suerte, el de Riddle. En Backlash. Mira, y Riddle ya se llevó lo suyo en SmackDown. Oigan. The longest reigning tag champs. Los campeones en pareja con reinado más largo de la historia. Estamos aquí.